muy buenas tardes a todos los que nos miran por a través de este medio de comunicación. Su amigo Isidoro Mosqueda, presidente municipal de Jacona, Michoacán. Aquí nos encontramos el día de hoy en esta expo, en este Congreso Internacional de Aneberres. Así es. ¿Qué opina usted de este congreso? ¿Cómo lo ve? Pues muy importante para todos los agricultores. Felicito a la nueva mesa directiva, al ingeniero Luis Miguel, lo felicito, y al saliente, a nuestro amigo José Luis, también le deseamos toda la suerte. Y pues importante porque aquí pues ahora sí que se reúnen, en este congreso reúnen a agricultores, productores con comercializadores y con agroquímicas muy importantes, de los que vienen con el problema de las enfermedades de las plantas, a asesorar a los productores. ¿Qué proyecto hay para los productores de Jacona y toda la región? Ya tendremos nosotros muy pronto, tendremos también hay algún congresito pequeño que estamos organizando con algunas agroquímicas para que vengan y nos den algunas pláticas que van a ser muy útiles para nuestros productores de Jacona. Muy bien. Y de la región, sobre todo nos referimos a Jacona, pero sería la región de Zamora, de Tangancícuaro, de Santiago, Tangamandapio. Muy bien. ¿Algo que quiera decirle a nuestro auditorio de 5 domingos? Pues mandarle saludos a todos y a todas, amigos, amigas, todos, decirles que en Jacona, tanto un amigo de ustedes como todo el equipo está a sus órdenes. Muy bien. Jacona ha crecido mucho. ¿Hay algún proyecto de inmediato? Sí, hay muchos proyectos para nuestro municipio de Jacona. Viene lo que nos pide mucho la ciudadanía, nos piden lo del recarpetamiento de nuestro libramiento Jacona-Zamora. Ya viene ahora en la siguiente semana, ya llegó la maquinaria, ya dimos por ahí un pequeño arranque. Ya, yo espero más tarde en la semana que entra, viene esa inversión de aproximadamente cerca a los 100 millones de pesos, que es una inversión del gobierno del estado, de nuestro amigo el licenciado Alfredo Ramírez Bedoya, que ha estado muy al pendiente de Jacona y de todo el estado. Mandamos un saludo a nuestro gobernador que nos ha ayudado mucho ahí en esa región y sobre todo allá en Jacona. Viene lo de la planta tratadora para el 2024, que ya tiene 30 años queriéndose llevar a cabo. Viene también lo de la planta tratadora y seguiremos trabajando muy de la mano con nuestro gobernador y con nuestro presidente de la República, que también le agradecemos todos esos programas sociales que tienen a beneficio de nuestra bella ciudad de Jacona. Muy bien, don Isidoro, muchísimas gracias. 5W le agradece. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Saludos. 5W Redactor, revista digital informativa.